pues fue una experiencia muy, muy, muy intensa para mí, y en distintas etapas. Nos enteramos en el periódico de que hay lo que se llama la ofensiva final, que es la entrada de la guerrilla a la capital, a San Salvador, y entonces a mí inmediatamente profesionalmente me llama mucho la atención y quiero ir a fotografiarlo. Entonces hablo con el director de la jornada y Carlos Payán en aquel entonces me dice, mira Mata, cuídate de dos cosas. Uno, de las balas, y dos, no te le acerques ni a Epigmenio Ibarra ni a Antonio Turok. Hubo muchos actos y hay momentos duros, muy duros, y ahí estuve. Siempre allí con mi camarita, pum, 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 pum. Eso yo no hablé, hice acción. Del ejército y de los grupos paramilitares que controlaba el Estado. Entonces llegamos ahí, una protesta, y ahí fue donde conseguí hacer esa fotografía. Representa, yo creo, sí, un poco lo que es Chiapas, ¿no? La protesta de los grupos originarios, ¿no? Justa, por supuesto. Pues no sé, me gustaba ir como ahí a la Merced y atrás de Palacio Nacional y como observar todas estas mujeres, así como lo tremendas que son. O sea, como que siempre me divertía yendo y nada más observando. Decidí como que ir como, pues a ver, esa zona, como que me interesaba.